Lesson 2B, what's his number? Hi everyone, welcome to the English class. In this lesson, we'll learn about word questions with the numbers 11 to 100, personal information, same phone numbers and sentence stress. En esta lección vamos a formular preguntas ya no solo utilizando el verbo to be, sino palabras de pregunta. Por ejemplo, what's your cell phone number? Esa pregunta está iniciando con una palabra de pregunta. What? ¿Cuál es tu número de celular? Muy importante aprender estas palabras de pregunta para poder obtener información de nuestro interlocutor. No solo existe la palabra what, vamos a aprender en esta lección otras palabras de pregunta. Vamos a introducirnos a estas palabras de pregunta con un diálogo. Vamos a escuchar una conversación entre dos personas donde se utiliza algunas de las palabras de pregunta que vamos a aprender. Number one, listening. Letter B, listen and read. Complete the dialogues. Vamos a escuchar y completar este diálogo y también este otro diálogo. 1.52. 1. Hi, Bob. Where are you? Hello, Tom. I'm in my car. What's your address? It's 503 State Street. Excuse me? 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. 2. Look at this picture. Who is he? He's my friend. Wow, he's very good looking. What's his name? Adam. Is he married? No, he isn't. How old is he? He's 26. What's his number? Okay, vamos ahora a completar los espacios en blanco según se escuchó en la llamada telefónica. Hey Bob, where are you? Hello Tom, I'm, contracción, in my car. What's your address? It's 503 State Street. Excuse me? 503 State Street. Oh, it isn't 503 Lake Street. No, it isn't. Are you lost? Yes, I am. Al traducir todo este diálogo, se puede entender que Tom llama a Bob para preguntarle dónde se encuentra. Bob responde que está en su carro y pregunta la dirección de Tom. Tom le dice que está en la calle del estado 503. Pero Bob se encuentra en la calle del lago 503. Entonces le pregunta, ¿estás perdido? A lo cual responde Bob que sí está perdido. Vamos ahora con el segundo diálogo. Vemos la conversación entre dos mujeres. Mira esta fotografía. A lo cual pregunta una, ¿who is he? ¿Quién es él? Responde la otra de la siguiente manera. He's my friend. Él es mi amigo. Wow. He's very good looking. Él es muy atractivo. A lo cual pregunta, what's his name? ¿Cuál es su nombre? Adam responde. Entonces, va un poco más profundo y pregunta su estado civil, si es soltero o casado. En este caso pregunta,
¿Está casado? Is he married? No, he isn't. No está casado. Entonces, se interesa un poco más y dice, how old is he? ¿Cuántos años tiene? Entonces, responde, he's 26. Él tiene 26. What's his number? Está interesada ahora en su número de celular. Muy bien, a lo largo de estos diálogos hemos podido introducirnos a las palabras de pregunta sin darnos cuenta. Por ejemplo, tenemos who, tenemos what, tenemos how old. Más arriba tenemos otras palabras de pregunta como por ejemplo, where. Number two, grammar. Muy bien, ahora entramos a la parte gramatical. Vamos a ver cómo es la formación de preguntas usando palabras de pregunta. Pero antes, vamos a ver una vez más el diálogo 1 y completar las preguntas. Por ejemplo, are you? Busquemos en estos diálogos una pregunta que termine con are you. Lo encontramos, por ejemplo, aquí. Are you? ¿Cuál es la palabra? Where are you? ¿Dónde estás? Traducimos la palabra where. Luego busquemos your address. Lo encontramos aquí. Vamos a escribir la palabra de pregunta. What. Ya no escribimos el apóstrofo S porque se encuentra aquí. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? Muy bien. Vamos con la otra pregunta. Vamos a buscar en el diálogo una pregunta que termine con is he. Si recordamos, eso lo vimos en el diálogo número 2. Aquí. La palabra de pregunta sería who. Who is he? ¿Quién es él? Vamos a completar. Who is he? Ahora tenemos his name. También lo encontramos en el diálogo de abajo. La palabra de pregunta sería what. Completamos sin el apóstrofo S porque ya se encuentra aquí. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Luego buscamos old is he. También está abajo. Y la palabra de pregunta sería how. Vamos a escribir. How old is he? ¿Cuántos años tiene? ¿O qué edad tiene? Y finalmente, his number. Es la pregunta que hace al final de enterarse la edad. What sería la palabra de pregunta. Completamos. Ya no escribimos el apóstrofo S porque se encuentra aquí. Pero normalmente pronunciado sería what's. What's his number? ¿Cuál es su número? Ok, ¿hay más palabras de pregunta? Sí, pero por el momento vamos a trabajar con estas palabras de pregunta. Where, what, who, how. Vamos a aprender más acerca de ello en la página 94. Learn more about who and how questions would be and practice them. Bien, aquí podemos ver únicamente una sola tabla. No tenemos como lo veíamos antes, oraciones afirmativas, negativas. Aquí solamente estamos hablando de preguntas. ¿Cómo se forman estas preguntas? Tenemos aquí una guía. Primero, question, que es la palabra de pregunta. Luego viene el verbo. En este caso estamos haciendo el verbo to be. Luego viene el sujeto. El sujeto puede ser un nombre, puede ser un pronombre. Y por este lado tenemos las respuestas. Por el lado derecho tenemos algunas reglas, algunas indicaciones que debemos tener en cuenta al momento de formular estas
preguntas. Okay, number one, listen and repeat and read the roles. Primera pregunta. Palabra de pregunta y verbo. Whose. Luego viene el sujeto. Tom. Unimos todo. Who's Tom? Estamos preguntando, ¿quién es Tom? Entonces, la palabra who significa ¿quién? ¿Quién es Tom? He's a friend from work. Él es un amigo del trabajo. Si nos damos cuenta en la respuesta, ya no es una respuesta corta afirmativa que comienza con yes o con no. No, aquí respondemos dando información. Entonces, cuando nos encontremos una pregunta que empiece con una palabra de pregunta, valga la redundancia, vamos a tener que responder dando información. No podemos decir yes I am, no I'm not, sino tenemos que dar información, como en el caso de aquí. ¿Quién es Tom? Él es un amigo de trabajo. Siguiente pregunta. What? Palabra de pregunta. What? Verbo es. Unido sería what's. Luego viene el sujeto. Your email. What's your email? ¿Cuál es tu correo? Preguntamos. La palabra what significa qué o también cuál en este caso. Respondemos john@gmail.com. Bueno, eso lo hacemos en el español. En el inglés, estos símbolos de acá se pronuncian diferente. Por ejemplo, arroba, decimos at, at, at. Punto, decimos dot, d-o-t, dot. Entonces, sería john@gmail.com. Siguiente pregunta. Where, palabra de pregunta. Are, verbo. You from, sujeto. Unimos todo. Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Toronto, Canada. Soy de Toronto, Canadá. La palabra de pregunta where significa dónde. Lo vamos a utilizar para lugares, ¿no? ¿Dónde? Siguiente palabra de pregunta, when. En este caso, está unido ya con el verbo to be. When's. Y el sujeto, the concert. When's the concert? ¿Cuándo es el concierto? Está preguntando. La palabra when significa cuándo. Hace referencia a tiempo. ¿Cuándo es el concierto? It's on Tuesday. Es el martes. Siguiente palabra de pregunta. How. El verbo que en este caso está acompañando es are, how are. Y el sujeto sería you. How are you? Es lo que comúnmente se dice después de un saludo. ¿Cómo estás? Y respondemos, I'm fine, thanks. Estoy bien, gracias. La palabra de pregunta, how, significa cómo. Pero también tiene otros significados, como lo vamos a ver aquí abajo. How old sería la palabra de pregunta, es sería el verbo. Y finalmente el sujeto, she. How old is she? Traducido al español, ¿cuántos años tiene ella? ¿Qué edad tiene ella? Entonces, la palabra de pregunta, how old, sería ¿qué edad? ¿Cuántos años? A lo que respondemos, she's 24. Ella tiene 24. Hay otras formaciones, how often, how time, how much, que no los vamos a tocar en esta lección. Estas son las palabras de pregunta que vamos a utilizar en nuestros ejercicios. Who significa quién. What, qué o cuál. Where, dónde. When,
¿Cuándo? How. ¿Cómo? How old. ¿Qué edad? Ok, ahora vamos a ver algunas indicaciones que tenemos que tener en cuenta. For example, you can ask questions with what's, where's, when's, and how's. Example, what's her name? Where's he from? How's your mother? Bien, lo que dice aquí es que puedes hacer preguntas con ¿qué es? ¿Cuál es? ¿Dónde es? ¿Cuándo es? ¿Cómo es? Por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Es lo mismo que decir what is her name. Estamos usando contracciones por este lado y por aquí la forma completa. ¿De dónde eres? ¿Y cómo está tu madre? How is your mother? Algo muy importante acerca de las contracciones lo tenemos aquí abajo. Y nos dice que no debemos de contraer el verbo is en una pregunta cuando la última palabra es un pronombre, como he, she, it, un pronombre. Por ejemplo, how old is she? Y lo incorrecto lo vemos aquí tachado. How old's she? No se contrae a una palabra de pregunta el verbo is cuando la última palabra es un pronombre. En este caso, she es un pronombre. Entonces, ahí no vamos a contraer el verbo is a la palabra de pregunta. Otro ejemplo. Where is he? Sería lo correcto. Not where she. Es verdad que en anteriores lecciones hemos estado haciendo énfasis en que únicamente no utilizamos contracciones en respuestas cortas afirmativas. Pero hay que tener en cuenta la forma del verbo to be is al momento de contraerlo a una palabra de pregunta. Vamos a fijarnos. Si la última palabra es un pronombre, no lo vamos a contraer y vamos a escribirlo de manera completa. Como el último ejemplo también, what is it? ¿Qué es eso? No podemos decir what's it de manera corta. ¿Y qué pasa con la forma are, que también le hemos visto en las preguntas? Bien, no podemos contraer si la palabra de pregunta comienza con WH. Como en este caso, where are separado, you from. Where are you from? Separado. El orden de las palabras en las oraciones. En una oración afirmativa, primero tenemos al sujeto y luego al verbo. Como por ejemplo, they're American. Primero está el sujeto, luego está el verbo. Are. En este caso está la forma corta. Luego tenemos el orden en una pregunta. En lecciones pasadas estuvimos viendo que primero iba el verbo, luego el sujeto. Como por ejemplo, are they American? Pero en esta lección estamos añadiendo algo más. Estamos añadiendo una palabra de pregunta. ¿Y cuál sería el orden en esa situación? Primero la palabra de pregunta, como por ejemplo, who, what, where. Luego, recién viene el verbo to be. En este caso, hemos utilizado is y también are. Luego, recién viene el sujeto. Puede ser Tom, puede ser your email, puede ser she. Como por ejemplo, where are they from? Teniendo en cuenta todo esto, vamos a resolver un pequeño reto. En ese reto vamos a poner en práctica lo aprendido acerca de la formación de preguntas con palabras de pregunta. Tengamos en cuenta el orden que estamos viendo aquí y también el uso de las contracciones. En la siguiente página vamos a encontrar un pequeño reto de tres secciones para reforzar
la teoría gramatical. En la sección A tenemos que completar con una palabra de pregunta. Y estas palabras de pregunta ya las hemos aprendido. Vamos a completar estos espacios con una de estas palabras. Pero, ¿cómo sé cuál palabra de pregunta utilizar? Tenemos que analizar la respuesta. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que how es lo correcto aquí? Pues analizamos la respuesta. Good, thanks, and you? Muy bien, ¿qué es lo que dice aquí? Bien, gracias, ¿y tú? ¿No les suena a que es una respuesta a una pregunta de cómo estás? Entonces, completamos con how. How are you? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Analicemos primero la respuesta antes de decidir qué palabra colocar. Tuesday at 7:30. Tenemos una respuesta de tiempo. Martes a las 7:30. ¿Y qué palabra de pregunta hace referencia a tiempo? When. ¿Verdad? Lo aprendimos. When. Entonces, completamos. When's the concert? ¿Cuándo es el concierto? De esa manera vamos a ir completando con estas palabras de pregunta en los demás espacios en blanco. En la sección B, tenemos que ordenar las palabras para hacer las preguntas. Aquí tenemos palabras, pero que están en desorden. Nuestro reto es ordenarlas y tener en cuenta siempre también la mayúscula al principio, para de esa manera formar una pregunta. Vamos con la primera. Tenemos solamente tres palabras. No están en el orden correcto. Vamos a recordar lo que hemos aprendido. ¿Cuál era el orden? Primero buscamos una palabra de pregunta. ¿Existe aquí una palabra de pregunta? Sí, es who. Pero cuidado con escribirlo de esa manera. Vamos a tener que convertir en mayúscula la primera letra. Ahora, después de la palabra de pregunta viene el verbo. ¿Aquí tenemos un verbo? Sí, aquí está. Es. Escribimos. Y luego viene el sujeto. Aquí tenemos. She. Vamos a escribir. Y cerramos con el símbolo de pregunta. Muy bien. De esa manera, vamos a completar del número 2 al número 8. Ordenamos y aquí al costado escribimos el orden correcto de las palabras. Siempre teniendo en cuenta la mayúscula al principio. No vamos a usar contracciones al momento de escribir las preguntas. Escribámoslas en su forma completa. Finalmente tenemos que escribir preguntas para completar el diálogo. Todo esto de acá es un diálogo. Así que vamos a escribir las preguntas. Y como siempre, primero analizamos las respuestas antes de escribir las preguntas. Por ejemplo, Pedro Gómez es un nombre. Entonces vamos a escribir una pregunta que pida el nombre. What's your name? Pedro Guzmán. Al momento de escribir las preguntas, podemos hacerlas con contracciones, pero teniendo en cuenta que si la última palabra es un pronombre, el verbo es, no lo vamos a contraer a la palabra de pregunta. Y también si vamos a usar el verbo are y la palabra de pregunta comienza con WH, no lo vamos a contraer. Ok, ¿qué tenemos aquí? Monterrey. Monterrey es un lugar. Entonces, vamos a hacer una pregunta de lugar, ¿no? ¿De dónde eres? Como es un diálogo, ¿cuál es tu nombre? Pedro Guzmán. ¿De dónde eres? Monterrey. Where are you from? Monterrey. ¿De dónde eres? Monterrey. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo para los demás espacios en blanco. Monterrey está replicando. Entonces aquí haremos una pregunta. It's in Mexico. Oh, ok. Está respondiendo que
Monterrey se encuentra en México. Entonces haremos una pregunta, ¿dónde está Monterrey? Monterrey está en México. Para profundizar un poco más el tema de las preguntas con palabras de preguntas, vamos a cumplir este pequeño reto. Vamos a colocar las palabras en orden para hacer preguntas. Por ejemplo, tenemos aquí un espacio en blanco que tiene que ser completado con una pregunta. ¿Pero de dónde sacamos esa pregunta? De aquí abajo. Aquí abajo tenemos palabras separadas que no están en orden. Lo que tenemos que hacer es ordenar y formar una pregunta. Por ejemplo, you, where, are, al final queda where are you. Hacemos lo mismo aquí abajo. Tenemos are, you, where. Vamos a escribir en orden esas palabras y quedará pues where are you. Hacemos lo mismo para este otro diálogo y para este otro diálogo. Vamos a escribir en los espacios en blanco preguntas. Los vamos a hacer con las palabras que se encuentran debajo. Ordenándolas, formularemos preguntas correctas. Volviendo a la página 12, tenemos un pequeño ejercicio que nos pide relacionar las preguntas y respuestas. Luego de haber aprendido la teoría, haber practicado con ejercicios, vamos a poder relacionar con mucha facilidad las preguntas y respuestas. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Busquemos una respuesta que responda a esa pregunta y lo tenemos en la B. Fine, thanks. Bien, gracias. Siguiente pregunta, how old is he? ¿Qué edad tiene él? Busquemos una respuesta que responda a esa pregunta. Tenemos en la F, he's 9. Escribimos aquí the letter F. Who's John? ¿Quién es John? Vamos a buscar. He's my friend. Writes the letter E. What's your last name? ¿Cuál es tu apellido? En este caso, vamos a buscar un apellido. Torres. Escribimos la letra A. Luego tenemos, where are you from? ¿De dónde eres tú? Bueno, busquemos un lugar. Por ejemplo, Perú. Vamos a escribir aquí la letra C. Y la última pregunta, when's the concert? ¿Cuándo es el concierto? Busquemos una respuesta de tiempo. Tomorrow. D. Mañana, ¿no? Tomorrow significa mañana. Okay, everybody, please practice the question and answers with a partner. En casa, practica las preguntas y respuestas con un familiar.